¿Cómo es posible que el 70% de los liberados salgan el fin de semana y el 30% de lunes a jueves? Y si lo vemos en horas de trabajo o supuestas horas de trabajo, vamos a encontrar que trabajan más sábado y domingo. Por eso hasta propuse, cambiemos el horario o los días de trabajo, que descansen, ¿no?, lunes y martes, y que trabajen de miércoles a domingo, que les gusta el fin de semana. Entonces, pero todo eso tiene que ir cambiando. Ahí está ya la iniciativa en el Congreso para que se elija a los jueces, para que se elija a magistrados, a ministros, que los elige el pueblo y que participen los que están y que se inscriban abogados, mujeres, hombres, para participar. Estaba yo platicando con un legislador y me decía de que estaban viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo. ¿Cómo le llaman a los que sacan buena calificación? Ya van de el CCI, el CCH a pase automático. Esos tienen pase automático. Todos, pase automático. Pero pues son los que están, es uno, pero pueden entrar, pueden inscribirse 10 para ser juez, 20, 30, 50, ¿no? ¿Y cómo se resuelven? Bueno, pues se hace una selección. A ver, ¿cómo están las calificaciones? ¿Terminaste la escuela? Y un comité va seleccionando, ¿no? Usted fue buen alumno para cuestiones penales, para cuestiones civiles. Y si quedan muchos, ¿cómo le llaman a la rifa? Insaculación, para que no se burlen, para hablar físico. Y la suerte, órale, vamos. Y democrático, que el pueblo decida.